Hoy hicimos el séptimo encuentro de la prosperidad en el municipio, lindo municipio de Norcasia, tierra fértil, tierra de gente querida, de gente amable. Estamos aquí al lado del embalse de la miel, que es una belleza de embalse y tiene aparte de eso tiene la maní y tiene muchas posibilidades por los paisajes y todo lo que el municipio conlleva. Entonces tenemos una potencial turístico muy grande y hoy tuvimos una reunión importante con gente que está tratando de salir adelante con proyectos turísticos, con hostales, con restaurantes, con transporte, con lanchas en la embalse de la miel, para ver cómo impulsamos todos esos proyectos. El tema vial aquí siempre es complejo, tenemos unos problemas pequeños en la vía Norcasia Dorada, estamos tratando de darle buen mantenimiento a las vías, tenemos un par de proyectos para pavimentar unos pequeños pedazos de Norcasia a Florencia y de Norcasia a Dorada. Esas son pequeñas distancias, pero de todas maneras en algo vamos mejorando. Sí, el hospital está en precarias condiciones y con una inversión relativamente pequeña de 60 millones de pesos vamos a ayudarle a través de la Territorial de Salud a comprar esos equipos. Aquí son unos buenos productores de aguacate, buenos productores de carne y de otros productos agrícolas. Entonces, todas esas cadenas productivas que están dentro de nuestros planes de trabajo a través de la Secretaría de Agricultura para darles un gran apoyo. Sí, aquí estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, es un municipio caliente y los niños pasan trabajos en las instituciones educativas por el calor, a mediodía sobre todo, de modo que la gobernación le hizo una oferta de regalarle a 70 aulas del municipio 70 ventiladores de techo debidamente instalados para que los muchachos tengan un ambiente mucho más agradable en el cual estudiar. Aquí el gobernador y su gabinete vienen a conocer de primera mano las necesidades del municipio y mire todo, por Dios, todo lo que se va a hacer, todo lo que se logró con los proyectos que ahora vamos a presentar y con lo que el gobernador va a traer para acá. Entonces, importantísimo esta gestión, importantísimo que él haya venido y contentos porque conocieron a Norcasia y Norcasia va a salir del anonimato. Esto es parecido como cuando el médico va donde el enfermo, no el enfermo donde el médico. Qué bueno que toda esa parte administrativa del departamento venga hacia los municipios más abandonados, más alejados de Caldas. Últimamente, los gobiernos le han puesto muchos cuidados a estos problemas. Sí, quizás si en años anteriores se hubiera hecho eso, nos hubiéramos evitado cantidad de problemas, conflictos y todo. Pero los gobiernos actualmente, y quiero decir, el doctor Julián está haciendo la tarea como debe de hacerla, se está manifestando, escuchando a las comunidades, eso es muy importante para todas las comunidades, especialmente los municipios un poco alejados del centro de Manizales. Es muy importante, es un evento pues, de que lo hemos visto muy pocas veces, pero que ya está llegando a los municipios, principalmente a las juntas de acción comunal, a las veredas. Es muy importante porque nos están trayendo desarrollo a la comunidad.